Vienen a recogerme, porque hay por ahí una gente muy rara por las noches, ¿verdad? Y que lo diga. Además, son los que se preocupan de cobrar lo que se me debe. Pues sí, eso le decía yo aquí a mi amigo, que es para quien he pedido el dinero. A él. ¿Verdad que sí, hijo? Yo, bueno, para mí, para mí solo. Sí, para él, sí. Oh, anda, Gerardito, hijo, que vea este señor los argumentos que tú usas para cobrar. Alguien va a cobrar. ¡Pues! ¡Ay, va, qué bofetada me ha dado! ¡Ay, va! ¡Ay! Se ha pasado usted, señora, ¿eh? No me mire que me conozco. ¡Ya no me conozco! ¡Ay, va, qué maravilla! ¡Ay, va! ¡Sujétame, Raúl, sujétame! ¡Mi canino! Muy bien, hijito, muy bien. ¡No te pierdas, Juan! Si digo que me sujetes porque se me doblan las rodillas. ¡Ay, madre, que sopapo, madre! No, háblame por este otro oído, que este me lo ha dejado sordo el elefante, sí. Pues tú le has pillado cansado, si te da el primero como a mí. Buenas noches, señorita. Que descansen. Oh, ya les veré mañana. Has estado muy bien. ¿Te has hecho daño? En Chicago. Estamos como en Chicago. Vamos. Te meten una galleta en mitad de la calle y no te ayuda nadie. Y eso que no teníamos que pagar todavía. Si nos retrasamos en el pago, nos capan. Lo siento. Ha sido culpa mía. Hábleme por este oído, que por este no cojo nada, ¿no? Que debí advertirles. ¿Cómo es la Gerarda? A buenas horas. Es muy bestia. Sí, últimamente se está pasando. Ay. Y usted tampoco se pase. Ay, perdona, hija. Es que me ha dado un mareo. Ya. ¿Quieren que les acompañemos a su casa? Sí, es lo que faltaba. La llevo a mi casa para tirármela y la Melindres de mi suegra me echa. A mí, la verdad, no me vendría mal descansar un ratito. En casa de alguna de ustedes, por ejemplo. Ay, perdón. A lo mejor sus maridos. Somos solteras. Ah. Bueno, claro que vuestra familia, la mamá, esa hija natural que todas las putas tienen. Nosotras vivimos solas en un apartamento aquí cerca, al lado del mar. Pues sería una obra de caridad, porque este pobre está hecho una mierda. Bueno, en realidad es que aguanta muy poco. Ya no está para muchos trotes. Tampoco es eso. Está bien, vamos a casa, pero solo un ratito, ¿eh? Venga. Esta bofetada es más gorda que la que me dieron en aquella manifestación. Uy. Gracioso chiste. Pasad y poneros cómodos. Nosotras vamos a darnos una ducha porque no sabéis lo que cansa ese maldito casino. ¿Qué queréis? ¿Whiskies? ¿Coca-Cola con aspirina? ¿Un porro? ¿O le dais al caballo? No, yo monto muy mal, vamos. No. Sí, hombre, un pinchacito. Pues vamos, yo cuando me vuelvo loco le pego al chinchón dulce. Y bueno, pues ahí tenéis lo que queráis. Enseguida salimos. Sí, ahí está. A ver, un poco ahora. No llevan liguero las tías. Oye. Parece que no tienen muchos prejuicios. No, lo que pasa es que esto del casino, pues, es un ambiente distinto. No dirás que nos ha costado ligarlas. Pero... Sí, la verdad... Bueno, yo ya sé que para mi edad no estoy mal, pero, chico, con tanta facilidad nunca. ¿Será que ahora se lleva el tipo macarra y claro? Adiós, Robert Redford. Todavía me silba el oído. ¿Dónde vas? Ahora te cuento. Sí, cuéntame, sí. ¿Eres tú, Adela? Sí. No, un balance que no cuadra. Fíjate que cuando la había recenado está esto, me ha traído yo, porque le ha traído la tostada sin mantequilla, y como el coche venía en dirección contraria, no le devolvió las angulas, pues las tenía metidas en la cabeza. Y ya, vea, lo dejamos antes. Porque cuando la había... No, ya, esa máquina de escribir, que no me dejaron hablar, hombre. No. Bueno, nada, cariño, luego te llamo cuando parece que no está esto. Un adiós. ¿Con quién hablabas? Con casa, para despistar. ¿Qué has hecho ahí arriba? Un truco mío. Les he escondido toda la ropa en el armario y les he cerrado con llave. Ah. Solo les he dejado dos camisoncitos transparentes y dos batas. Así cuando salgan de la ducha no tendrán más remedio que ponerse eso y ya las tenemos a tiro. No está mal el truco. Claro. Ahí va. ¿Qué te pasa? No, espera. Ay, menos mal, la tengo aquí. ¿Qué es eso? Una píldora. ¿Para no quedarte embarazado? No, hombre, ¿cómo va a ser para eso? Ah, ya. Un excitante. Yo afortunadamente no necesito de eso. No, hombre, al revés. Anda ya, no te tires faroles. No, es verdad. Yo enseguida me pongo a todo, ¿no? Y la cojo y yo que alegría que no te ya. Y a la mierda. Y claro, la cosa pierde gracia, ¿no? En dos minutos estoy listo para marcharme a casa. Y claro, ya no tiene uno edad más que para un brindis por noche. ¿Comprende lo que te quiero decir? Y por eso el doctor me recomendó esta pastilla. Muchachos. Ahí vienen. Verás cómo no tenían más que ponerse que el camisoncito transparente y la bata. Y ahí te quiero yo ver, majo. Ahí me verás. Digo, aquí la pastilla. Hemos preparado un porro para darle ambiente a la cosa. Pero todavía vestidos. ¿Qué pasa? ¿Hace frío? Dame una trompada fresca, que te lo vas a chupar tú sola. Espera, que este también tiene derecho. Ay, madre, qué calidad. Se veían lentejas, ¿eh? Venga, hombre, que si no te pones a tono, luego estarás hecho un borde. No, si yo solo fumo negro. Pero desnúdate, venga. Sí, señora.
Prepárate, majo, que yo soy muy ansiosa. Sí, se ve, se ve. Y quítate la ropa, Gilí. Sí, muchas gracias, señora. Menos mal que no me he puesto la turbiguil, porque hoy voy bien de vientre. Te advierto que no sé si será por la bofetada, pero no me encuentro muy a tono hoy. No, yo tampoco, tengo como flojarilla. Eso es porque no te he trabajado yo todavía. Ya me no, ¿qué? ¿Pero dónde me lleva usted, señora? Juan, la pastilla. Me parece que me llevan al tajo. Juan, la pastilla que la tengo una americana. No puedo, piensa en otra cosa. Acuérdate de tu suegra, adiós. Es que me han dado una bofetada tan espantosa que lo tengo todo blando. No, no te pases, nena, que luego te va a dar mucha rabia. Bueno, sigue, sigue. Tenéis parchís aquí, ¿eh? No, no me toques, la tetilla no me toques, la tetilla, caca. La tetilla no, caca. Vamos. Me ha salvado la campana. Un beso más y a la mierda. Ya. Oye, ¿no será tu marido? O la policía, porque con lo que huele a hierba aquí, me he vuelto un drogadicto, Dios mío. ¡El timbre! ¡Ha sonado el timbre! ¿Sabe la Gerarda que vivís aquí? Naturalmente que no. ¿Quién es? Chicas, abrid, que soy yo. Es Claudio. Ábrele. Hola, chicas. Hola, don Claudio, buenas noches. ¿Quién de los dos es? Uno de los dos, pero yo creo que es este. ¿Maduro? Pero agradable y grandón. Un hombre para mí solo. ¿Pero quién es esto? Es don Claudio, un jugador fuerte del casino. ¿Y qué quiere? Su compañía. Que se una usted a mí una temporada. ¡Has ligado, Raúl! Un momento, serenémonos. ¿Esto qué es? ¿Una encerrona, chicas? Digamos que un convenio. Nosotras le traemos los elefantes. Y él los caza. Oh. Pues se ha equivocado usted conmigo. Yo soy un hombre muy macho. Me gusta más una mujer que a un político un escaño. ¡Pruebe con ese! No. A mí que no se acerque que le parto la boca. Os advierto que don Claudio paga bien. Bueno, pues voy bien que pague. El último se llevó cerca de 500.000 pesetas. Bueno, ni aunque fueran por la esta... ¿Ha dicho 500.000? O más. Depende de su potencia. No, yo potencia no tengo mucha, 40 duros escasos. Si se estira hasta el millón, yo lo pensaría. No. Tiene que ser este. Pero bueno, ¿por qué ha visto en mí? ¡Suerte! ¿Eh? Sí. ¿Suerte? ¡Que eres elefante! Usted me quiere coger la trompa, claro. Pero es que no lo entendéis. Don Claudio quiere asociarse contigo. Pero yo no quiero. A mí me gustan las mujeres, soy bragadicto, ¿lo entiende usted? ¡Sí! ¿Pero qué tienen que ver aquí las mujeres? Estáis confundidos. Don Claudio no es lo que creéis. Ah, no es maricón, no. Sí, lo soy. A mucha honra. Pero usted no me interesa para eso. ¿Entonces para qué? ¡Para darme suerte! ¿Suerte yo? Dice Margarita que uno de ustedes trae suerte y que cree que es usted. Pero eso es una tontería, hombre. ¿Cómo voy a dar suerte yo que no tengo ni un duro? Hoy mismo hemos perdido hasta el apetito. La gente que a los demás da suerte suele no tenerla para ellos. Bueno, según eso, mi suegra sería multimillonaria y no tiene un duro la pobre. ¿Usted cree? ¿De qué vive su suegra? De una pensión de la Seguridad Social, por eso está a punto de cascar. Oye, que vive contigo, ¿no? Y con 15.000 pelas al mes, vive en una casa con calefacción y hace 2 comidas calientes al día. ¿A que sí? Claro, 2 y hasta 4. Y luego se mete en tiros a la tía un nuevo bocadillo así que se mata. ¿Y eso no es suerte? Bueno, a ver, entonces seguro que yo doy suerte, ¿no? Tú no te has dado cuenta, pero todo el que se sentaba a tu lado hoy, ganaba. Será un churro, claro. No sea usted cabezota, no se puede ir en contra del destino. Vamos, usted me sujeta fuerte de la mano. Y de lo que ganemos, le doy a usted la mitad. Chico, acepta y nos resarcimos. Pero suelte usted que aguarda, hombre. Nada, eso de la suerte es mentira. Es un truco que se trae el marica este para ligar. Y a mí no me liga más que el que yo quiero. No, digo, la que yo quiero. Vamos, mi vida. Digo, vamos, Juan. Y usted no olvide que eso de la suerte son supersticiones tontas que a nada conducen. Ay, se nos van a escapar vivas, pues, qué lástima. Vamos. Adiós. Muy bien, Raúl, le has dejado con la palabra en la boca. Eso de que un tío da suerte son paparuchas. No, de paparuchas nada, yo doy suerte. Es la luz, vamos, lo sé, seguro. Lo que pasa es que no lo sabía. Ahora lo sé, nos vamos a hinchar. Ya. ¿Y entonces por qué hemos perdido hoy? Pues no te das cuenta, porque era yo el que jugaba. A partir de ahora jugarás tú solo con una sola mano. ¿Y por qué con una mano? Porque la otra la tendrás ocupada apretándome la mía. Así. Déjate de mariconadas, hombre. Así, yo te daré suerte a ti y nos repartiremos lo que ganes. No es mala idea, pero ¿de dónde vamos a sacar dinero para jugar? Pues a mí se me ha ocurrido una idea. Mañana te pones tu mejor traje. Este. Vas a mi financiera y pides un crédito de 50.000 pesetas. Me darán a mí el expediente para que informe. Yo digo que tú tienes más crédito que Mario Conde y nos dan el dinero. Jugamos, ganamos
Devolvemos el dinero y nos quedamos con los beneficios. Sí, no está mal, pero... ¿El director de tu financiera es simpático? Bueno, ¡un santo! ¡No sabes cómo es! Mira.